Higgins, ¿cómo están? Soy Claudia Kienfe y les doy la bienvenida a Tecnomotriz. En este nuevo capítulo, lleno de novedades, porque no solo mostraremos los mejores autos de la región, sino que también hablaremos sobre sorteos, premios, también financiamiento y sobre todo los servicios que ofrecen nuestros auspiciadores. En esta ruta de Tecnomotriz nos acompaña, como siempre, nuestros amigos de Yáñez Langer con el auto de la semana y tremendos premios, un sorteo de 100 premios para todos sus clientes. Así que no te puedes perder la nota que verás en el capítulo de hoy. También nos acompaña Curifo Rancagua en esta oportunidad para hablar sobre el financiamiento y los créditos que tienen en Curifo Rancagua. Pemarco Rancagua se hace presente para mostrarnos todo sobre su sucursal, todo, con lujo y detalle junto a Carolina Vistúa. Y también Comercial del Real con una nueva marca, Skoda. ¿Les suena? Una marca europea que no se pueden perder. Y como la nota de esta semana viene imperdible, fuimos hasta Olivar para conocer el Coffee Bus de Chile. Así que no te puedes perder el capítulo de hoy y comenzamos con Yáñez Langer y un Camaro, un vehículo de alta gama imperdible. Amigos de Tecnomotriz, nos encontramos acá en San Martín 709, en una de las sucursales de Yáñez Langer, que siempre nos sorprende. Y acá Jorge nos va a adelantar muchas sorpresas que se vienen con la sucursal, promociones, sorteo y millones de cosas más. Así que escuchemos atentamente lo que nos dice Jorge. Hola, buenas, ¿cómo están? Hola. Bueno, primero que todo, Yáñez Langer está haciendo una locura con el tema de promociones, tenemos concursos, tenemos variados temas de sorpresas para la gente. Tienen que estar atentos en las redes sociales o visitar obviamente nuestros locales para ir enterándose de cada uno de los descuentos que podemos hacer. O sea, nos estamos volviendo locos, tenemos autos que le estamos descontando hasta casi 4 millones de pesos. Mira, camioneta, SUV, auto más pequeño y el auto de esta semana se viene así, pero ya. Sí, no, ese es un auto maravilloso. Nivel. Es un auto maravilloso, de hecho es un auto que me da placer poder mostrarlo. Así ya, que no, pero no adelantemos tanto todavía porque quiero que nos comentes sobre este sorteo que ya lo dimos a conocer en el capítulo anterior. Mencionas ahora también, ¿en qué consiste? De hecho, mira, estamos haciendo una promoción de aquí a noviembre, uh-huh, en el cual todas las personas que visiten o se contacten con algún ejecutivo de nosotros, uh-huh, tienen la opción de poder inscribirse para un sorteo de 100 premios. 100 premios, variados premios, de todo tipo, electrodomésticos, descuentos, de todo tipo de premios para poder, obviamente, cautivarlo. No necesariamente la gente que nos compre, ya, sino que solamente a cotizar, para. Exactamente. Que venga a o sea, visitarlo. La idea de nosotros nos vamos más allá. No solamente la gente que sean ya nuestros clientes, sino que queremos llamar la atención para que quieran ser nuestros clientes. Claro, no, así que vengan a Yáñez Langer, sobre todo a esta sucursal San Martín 709. Nueve, claro. Ya, y ahora sí nos vamos con bombo y platillo al auto de la semana. ¿Cuál es? El auto de la semana es el Chevrolet Camaro SS 6.2. Es una maravilla de auto. Y lo tenemos muy barato. Ya. Sorprendente, así que tienen que visitarnos para ver si se pueden sorprender con los precios que tenemos. Sí, acá en Tecnomotriz ya hemos mostrado los Camaros, así que la gente de seguro sabe a qué auto nos referimos y lo vamos a ir a conocer. ¿Vamos? Vamos. Les
presento a Jorge Mesa porque él, como muy bien mencionó, es el jefe de la sucursal, además el que tasa los vehículos, es decir, el experto en todo lo que son los autos que llegan a San Martín 709. Y hoy nos estás mostrando ya este Camaro. ¿Qué año es? Este Camaro es año 2010. ¿Ya? Es la versión 6.2, motor V8, con 432 HP, más o menos. Es uno de los Camaros más buscado por la gente que quiere Camaro. Oye, Jorge, ¿y es mecánico? Me dijiste que sí, una es algo, por lo general este tipo de autos son la mayoría automáticos. Esta es una versión especial que es mecánico, lo cual también es bien buscado porque a mucha gente le gusta el tema de la conducción mecánica. O sea, claro, pasar los cambios, sentir la adrenalina de manejar, porque para mí es maravilloso que sea mecánico, es un tema personal. Bueno, completamente una línea deportiva. O sea, ya el que busca un Camaro sabe a qué auto se enfrenta, ¿verdad? Dos puertas. Exactamente. ¿Verdad? Para cuatro pasajeros. Pero cuéntanos, mira, yo me fijo acá en estos detalles que son tan del Camaro. Sí, de hecho tiene detalles llamativos, que si te das cuenta que tiene una línea deportiva, pero sin embargo no pierde la elegancia. O sea, tiene todos los mandos de control del aire, de la ventilación, lo que es la radio. Tiene el tema de los indicadores de batería, por ejemplo, indicador de aceite, presión de aceite. Para este tipo de autos es súper importante porque por lo general uno anda rápido en estos autos. Entonces tienes que llevar un control exacto de qué es lo que está pasando con el auto al momento de tú ir manejando. Sí. Tiene sistemas de sensores en la rueda para saber si te falta o no aire en los neumáticos, lo cual es súper importante. Sí, no todos lo traen. Claro, tiene barras de torsión en la parte de delante del motor y en la parte de atrás. Oye, Jorge, cuéntanos, la radio, una radio convencional, asientos de cuero. Asientos de cuero, de cuero. Uh-huh. Tenemos la radio, bueno, la radio es una radio no muy convencional, viene con sistema de audio más de una marca más importante, con sonido distinto, o sea, sonido envolvente. Ya. Tiene el tema de... Boston. Exactamente. Ah, perfecto. Acá. Oye, me llama la atención, bueno, el techo negro es oscuro totalmente. Exactamente. Sí, pero tenemos este sunroof que ayuda a harto la iluminación, ¿lo podemos ver? Sí. De hecho, ayuda mucho y es súper, entre todo el tema del aire. Sí, aparte que ya está súper rico el día, como para tenerlo ahí un poquito abierto. ¿Hasta cuánto puede alcanzar este vehículo en velocidad? De hecho, el marcador que tiene de serie son 300 kilómetros por hora. Ya, o sea, fácilmente lo... Sí, sí, fácilmente. Entonces, es una maravilla poder tener la potencia bajo los pies para poder decir, necesito ir rápido y vas a ir rápido. Es seguro, me imagino, airbag. Demasiado, tiene de hecho el tema de los airbags, tiene control de estabilidad, tiene airbags laterales, tiene cubículo antideformable, o sea, es súper seguro en el sentido de que tú, si en el peor de los casos llegas a tener un accidente, está pensado en proteger a los ocupantes del vehículo. ¿Sí? Ya, Jorge, ¿hablamos de precio o no hablamos de precio? Mira, tengo dos opciones. Ya. Tengo la opción del precio de lista, que nosotros lo tenemos en este momento en 14.990.000. Ya. Y tenemos la opción de que si hablan, si vienen a nosotros, yo me comprometo a hacerle un buen descuento. Obviamente va a depender de la manera de pago, pero siempre lo podemos arreglar. Sí. Aquí nosotros nos interesa hacer negocio. Sí. Como estamos volviéndonos locos, nos vamos a volver locos. A la persona que llegue a ver el auto, yo le puedo hacer 1.000.000 de descuento cuando hable conmigo. Mira, qué bueno. O sea, es un gran descuento. Pero como dices tú, hay que ver las formas de pago. Porque ustedes trabajan con acreditadoras. Exactamente. Trabajan en pago al contado. Recibimos vehículos en parte pago. También. Damos crédito con distintas financieras. Tenemos varias financieras para ver el tema del crédito. Uh-huh. Y pago al contado como en todos lados. Entonces, ¿qué hacemos? Si a la gente le gustó este vehículo, ¿qué tiene que hacer? De partida, llegar a cualquiera de las sucursales, porque no solamente puede llegar a la que está este auto, que es San Martín 709, y comunicarse con un ejecutivo. Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en todo el tipo. Nuestros asesores también están en todas las redes, publicando por lo general siempre los precios, fotos. Entonces, maneras para comunicarse con alguien, siempre hay. Tenemos cupones de descuento, los cuales son heredables. O sea, si yo te doy te doy un descuento, una gift card de descuento, tú puedes ocuparla ya sea tú o otra persona. Entonces, eso es súper bueno. Entonces, no hay excusa para poder, por último, visítenlo. Se van a sorprender. Vean el tema de lo que queremos hacer y vamos a poder encontrar el auto que toda la gente anda buscando. Sí, no se pierde nada porque además yo creo que hay gente, mucha gente, que sigue pensando en la idea de buscar un vehículo pero usado. Y ustedes son expertos en eso, ¿verdad? Vehículos seminuevos, vehículos usados y al mejor precio. Exactamente. Así que ya lo saben, visiten Yáñez Langer en todos sus sucursales, pero en especial la de Jorge, San Martín 709. Curifo Rancagua nos quiso sorprender en esta oportunidad preparando una nota exclusivamente para aquellos que buscan la forma de financiar su vehículo. No solo Hyundai, sino que también Fortaleza. Así que no te pierdas la nota de Curifo Rancagua. Al momento de
comprar un auto, tenemos que pensar también en la forma de cómo financiarlo. Y acá en Curifo, Rancagua, tenemos a Carol Díaz, que ella es experta en Amicar, ¿verdad? Que Exacto. es esta empresa que busca cómo financiar nuestros vehículos. Exacto. ¿Es así? Sí, así es. Bueno, cuéntanos un poco sobre Amicar. Bueno, Amicar es una empresa, una intermediaria de crédito. Nosotros trabajamos con 11 entidades financieras, uh-huh. en la cual nuestro cliente tiene 11 oportunidades para poder escoger el crédito y la evaluación. Ya, ¿pero lo escoge o es al azar? No, nosotros le damos la mejor opción al cliente, ya en el valor cuota y en el precio de la tasa de interés. Súper. Es súper importante que sepan que nosotros contamos con este tipo de financiamiento uh-huh. para personas que tengan contrato indefinido, una renta normal. Y ahí vamos viendo los bonos que también incluye Amicar, que son con la compra inteligente, que es lo que más estamos vendiendo en este momento. Súper, ya, pero vamos por parte. ¿Qué requiere un cliente para adquirir un crédito? Lo primero que nosotros le pedimos es casi lo mismo de un crédito consumo normal. Uh-huh. Son las tres últimas liquidaciones de sueldo, sus cotizaciones de AFP pagadas, contrato indefinido, y ahí nosotros ya vamos evaluando si el cliente tiene bienes, casa, auto, a eso. Ya, y va a depender de eso el costo del vehículo al que puede optar. Exacto. Sí, sí. Ya. Y, bueno, ¿la edad? Desde los 18 años. Mira. Sí, desde los 18 años estamos dando el crédito. Ya, súper, buenísimo. O sea, son buenas oportunidades para gente joven también. Sí, pero también para familias, sí, y colectivos también trabajan acá. El producto taxi es uno de los productos que más vendemos en Curifo, por el tema del precio del vehículo también. Ya, entonces, una persona que venga acá a Curifo, Rancagua, se acerca a ti, te pide estos, tú le pides estos requisitos, ¿verdad? Exacto. Y cuando cumple con todos los requisitos, ¿qué pasa? ¿Qué hace Amicar? Mira, nosotros una vez que tenemos la entrevista con el cliente y uh-huh. sondeamos perfectamente el vehículo que él quiere, la verdad es que yo me demoro entre 25 o 30 minutos de darle una respuesta si el crédito está aprobado o no. Yeah. ¿Ya? Ahí creo que de repente me salen condicionados, donde nosotros pedimos un poquito más de pie uh-huh. y se puede llevar el vehículo. ¿Cuánto ese mismo día? El pie? Casi siempre estamos pidiendo el 20% del valor del crédito. Ya, eso tiene que ser en efectivo. En efectivo, o de repente tenemos retomas de vehículos también que nos pueden traer. Nosotros tasamos y hacemos ese vehículo que sea en forma de... ¿Verdad? Ya conocemos acá la sección de semi-usados, o sea, semi-nuevos, usados, que también ahí se reciben los autos en forma de ahí pago. Ahí están nuestros autos. Buenísimo, ya. Y una vez que tenga el crédito, ¿cuánto demora después el proceso en adquirir el auto, en tenerlo ya, o es inmediato? El crédito se demora, como te comentaba, 30 minutos en la aprobación. Podemos firmar y si el vehículo está aquí, se lo puede llevar el mismo día. Ah, mira, qué rápido. Súper. Qué rápido, qué fácil. Sí. Y qué cómodo también para el cliente, porque ustedes finalmente gestionan todo eso. Todo. Ya no hay que hacer nada por fuera. Acá mismo en Curifo, Rancagua, encontramos todas esas facilidades. Todas las facilidades las encuentran. Oye, ¿y ahora en octubre hay alguna promoción especial con el crédito? Sí, tenemos ahora los créditos con la compra inteligente. ¿Ya? Tenemos la cuota para enero. ¿Ya? Y si no, tenemos la conversación con el cliente donde él puede elegir durante las cuotas del crédito que él quiera, tres cuotas cero pie. Ya. Así que las puedes informar. Recuerdo que con Mario hablamos algo sobre la compra inteligente, pero ¿nos puedes tú recordar de qué trata esa compra inteligente? Ya, mira, una compra inteligente se basa en un crédito donde el cliente paga el uso del vehículo, que puede ser hasta 3 años. Ya. Y luego el valor futuro que le queda, la idea es que nosotros retomemos el vehículo que se llevó, lo tasamos y con la misma tasación se vuelve a pagar la última cuota del crédito. Ya, y así el cliente puede volver a renovar su vehículo. Eso, para renovar. Esa es una compra inteligente. Es realmente una compra totalmente porque vas renovando tu auto y pagas solamente lo que usaste del auto anterior. Exactamente. La idea es que siempre se devuelva el pie con el valor del vehículo. Eso es súper importante. Así que ya saben, crédito acá directo. También tenemos la posibilidad de la... ¿Cuota cero? Cuota cero, claro, que ahora ahí estoy leyendo, renuévate en un 2020, ¿verdad? O sea, además te puedes llevar un vehículo del año. Sí, ese ha sido un crédito súper amigable, sobre todo para las personas, las invito a los transportistas de escolares, que pueden elegir sus meses más bajos, digamos, de renta, así que pueden sacar enero y febrero, que no son los meses que ellos trabajan, y luego lo pagan desde más. Sí, excelente oportunidad. ¿Dónde estamos ubicados, Curifo? En Longitudinal 0455, estamos al lado de Ford, así que lo esperamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde de lunes. Buenísimo, y para mayor comodidad desde la página web curifor.cl. Sí, también las redes sociales donde están siempre informando y mandando promoción y todo. Siempre tenemos harta promoción acá en Curifo Rancagua. Siempre estamos. Muchas gracias, Carol, por la información. Ya, así que vengan y visítela porque ya los va a asesorar con el mejor crédito. Sí. Carolina Vistuba de Pemarco Rancagua, conocimos toda la sucursal, el lujo y detalle, desde la entrada, desde recepción, hasta lo que no conocíamos de servicio técnico de Chevrolet. Así que no te pierdas la nota para que tú también conozcas Pemarco Rancagua.
Una de las mejores opciones para comprar un vehículo aquí en nuestra región, sin duda alguna, es Pemarco Rancagua. Y hoy conoceremos en forma exclusiva toda su sucursal junto a Carolina Vistúa, así que acompáñenme. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Bienvenida a Pemarco, gracias. Lo mismo que le decimos a todos nuestros clientes. Sí. Oye, bueno, ahora en una nota especial para sí. Tecnomotriz queremos conocer en detalle cada uno de los rincones de esta sucursal. Perfecto, los vamos a llevar a conocer lo que es nuestra sucursal acá en Carretera del Cobre 400 y mostrarle a nuestros clientes de Tecnomotriz todo lo que tenemos acá en Pemarco para mostrarles. Sí. Empezando por nuestra recepción. Claro, aquí acá. Ana es la persona encargada y es nuestra asistente virtual. Además, cumple el rol de recepcionista uh-huh. para todos nuestros clientes. Como tú puedes ver, Claudia, acá tenemos todo lo que es nuestra sala de venta. Sí. Tenemos también central de beneficios, que vamos a conocerlo. Ya, ven, vamos a conocer. Acá está, central de beneficios. Bueno, acá es central de beneficios, lo que nosotros encontramos con nuestra F&I de Chevrolet Servicios Financieros, y además también contamos con nuestros otros entidades de crédito, que son Forum y Autofin, que también trabajamos con ellos. Sí. Tenemos esas tres opciones de financiamiento para todos nuestros clientes que vengan acá a Pemarco. Acá también tenemos lo que es entrega de patentes. Una vez que después tú haces todo el papeleo, la compra, acá es donde se le entregan a nuestros clientes, en la oficina número 13, las patentes y todos los documentos legales para que se puedan ir con todo ok para su casa. Acá, repuestos. Sí, tuvimos la oportunidad de conocer acá en repuestos con detalle con Víctor López. Con Víctor López, sí. Exactamente. Estamos acá en repuestos, uh-huh. es donde tenemos la mayor cantidad de repuestos disponibles de cualquier tipo de Chevrolet hacia 10 años hacia atrás. Tenemos una bodega en el subterráneo, pero también tenemos una cafetería para todos nuestros uh-huh. clientes para cuando están en la espera para la entrega de su vehículo. Así que mira, te muestro, esta es la cafetería donde están nuestros clientes, donde vienen todos. Obviamente uno se puede venir a relajar un ratito, tomarse una bebida, pedir un café. Sí, y aquí Karina es la que nos atiende con sus ricos cafés. Así que es una cafetería muy cómoda, donde también pueden esperar para cuando están realizando sus mantenciones. Claro. De repente una mantención dura 20 a 30 minutos o algún cambio, un repuesto. También pueden esperar acá nuestros clientes. Esta otra cafetería que tenemos al aire libre. Uh-huh. Para ahora ya más en el verano, estar como un poco más tomando solcito, claro. que llegue un poquito más de viento, así que también tenemos esta opción para nuestros clientes. Uh-huh. Acá también tenemos todo lo que es preentrega de vehículos nuevos Chevrolet. Hola. Y también el estacionamiento de nuestros clientes. ¿Ya? Si tú vienes a dejar tu vehículo agendado para servicio, el estacionamiento es a mano derecha. Y cuando tú vienes por, lamentablemente, algún tipo de seguro o algo, la recepción de vehículos de pintura y desabolladura es acá a mano izquierda. Uh-huh. Les quiero mostrar, esta es una clínica de servicio para todos nuestros clientes que están viendo Tecnomotriz. Hola. Y para que sepan cómo es. Hola, tenemos box donde cada técnico está asignado a uno y tú puedes estar con él mientras se hace la mantención. Claro, y acá te quiero mostrar que este es el sector donde entregamos los vehículos nuevos en Pemarco. ¿Ya? Acá se agenda y se entrega. De hecho, ahora está agendado uno, que parece que a las 4:30 lo entregan y ya está listo. Y acá mismo, en este sector, uh-huh. al lado izquierdo, uh-huh. se le colocan las patentes después de 3 días que pasamos cuando te entregan los documentos. Ya. Ahí te entregan las patentes y tus documentos y acá tú vienes ahora en la entrega, pasas al lado y te colocan las patentes los mismos chicos acá de servicio. Vamos a ver, miremos un poquito qué es lo que es pintura y desabolladura, que es nuestro taller de PIP, de IP. Puede venir cualquier tipo de vehículo, no solamente tiene que ser Chevrolet. Así que está abierto a todas las compañías de seguro con las cuales nosotros trabajamos. Y si no, también en forma particular. Este es nuestro taller de DIP. Tenemos un laboratorio especial de colores. ¿Ya? También tenemos horno de pintura. Todo lo que es desabolladura, pintura, cambio de pieza. Acá lo hacen todos. Los chicos acá trabajan, obviamente, bajo los estándares de General Motors. Todo lo que ellos necesitan se saca de repuesto. Las piezas se traen acá y si no están, se piden directamente. Así que, como tú ves acá, se trabaja en una forma muy limpia, muy tranquila. Y realmente esto es un lujo tener como taller, porque tenemos dos áreas. Tenemos esta área, que es donde se hacen todo lo que son los trabajos en primera etapa. Y en el segundo lado
se termina todo lo que es la segunda etapa de los vehículos y si tienen, necesitan algún cambio y todo. Y acá, como tú ves al frente de nosotros, se encuentra el horno de pintura. Este recorrido es por la parte de atrás de Pemarco, por acá no llega mucha gente, de hecho solamente estamos las personas que trabajamos, podemos transitar por acá. Y esto, mira, es algo que tenemos, nosotros tenemos, contamos con un contenedor de reciclaje. Todo lo que se produzca de basura, cartones, plásticos, vidrio, acá es donde nosotros lo reciclamos. Es una parte muy importante que también queremos destacarla porque no es fácil reciclar. Sobre todo cuando uno trabaja con mucha gente. Así que, para que vean que estamos preocupados. Estamos preocupados por el medio ambiente. Sigamos, te voy a mostrar otra parte muy importante. Esto, todo esto es nuevo. Esto está para preentrega. De hecho, a nosotros nos llegó camión ayer. Y todos estos vehículos tienen que ser revisados antes por el taller. Y después de la preentrega, donde ya se revisó que el vehículo está perfecto, tenemos nuestra área de lavado. Esta es una área muy importante para nosotros porque es la entrega de nuestros vehículos a nuestros clientes. Aquí es donde los chicos desde MID, que es una empresa externa que nosotros tenemos con la cual nos presta servicio, se preocupa de la entrega, la higiene de nuestro nuevo modelo y hace todo lo que es la higiene de ellos. Acá tenemos vehículos nuevos por modelo, por línea, y acá es donde los vamos estacionando y vamos viendo nuestro stock. Lo más importante es cuando alguien viene y dice, pucha, que quiero este color, pero es que no sé realmente cómo es. Acá podemos ver todos los modelos con todos los colores disponibles que tenemos en el momento para hacer la entrega. Si no está aquí, lo encargamos, pero ya puede ver el modelo. O, por ejemplo, de repente este sale. Este es un sale básico, pero quiere full, pero es el mismo color. Entonces ya tenemos, por último, mostrarle cómo es el color de cada modelo, porque no todos los colores en los distintos modelos son iguales. Así que ahora vamos a pasar y vamos a ver todo lo que es nuestra línea de test drive. Tenemos Trail Boss, Equinox, Tracker, Prisma, Camaro, Spark GT, Onix. Hay algunos que no están ahora porque obviamente tenemos tres sucursales, están en San Fernando, así que invitados también a que vengan y hagan su test drive. Y como no menos y también importante, tenemos nuestra línea de seminuevos, que contamos con mayor cantidad de seminuevos Chevrolet, pero también contamos con otras marcas, que también son marcas de lujo. Esta es la última parte que les quiero mostrar. Invitar a todos nuestros amigos de Tecnomotriz que vengan, si no hay la posibilidad de uno nuevo, un seminuevo, o si realmente solamente necesitan un repuesto, aquí está, no es necesario que vengan y hagan el cambio del repuesto o el servicio técnico acá, acá pueden comprar de todo, desde un repuesto pequeñito, aceite, pieza. Entonces queremos abrir y que, que ustedes conozcan que Pemarco tiene de todo para sus Chevrolet, así que invitarlo, que revisen nuestra página web, que es www.pemarco.cl, y nuestras redes sociales. Carretera del Cobre también, la dirección. Carretera del Cobre 400, y nuestras redes sociales, que son Chevrolet Pemarco, Pemarco Rancagua. Tienen varias ustedes. No, así que Chevrolet Pemarco, es la oficial que las podemos ver y vamos en Instagram también. En Instagram y vamos contestando también todas las preguntas de nuestros clientes. Así que feliz de que hayan conocido nuestra sucursal. Y bueno, también nos vamos felices porque, claro, conocíamos áreas que no habíamos visto antes. Así que eso es muy bueno. Así que vengan acá a Pemarco, Carretera del Cobre número 400. Dentro de las grandes marcas que ofrece Comercial del Real está Volkswagen, Honda y también Skoda. ¿Te suena nuevo? No es para nada nuevo porque lleva bastante tiempo en el mercado y es una marca europea que no te puedes perder. Dale la oportunidad a Skoda y agenda los test drive tal como lo hice yo en Comercial del Real. Por las redes sociales nos enteramos que una pareja de rancagüinos tiene un excelente emprendimiento. Así que vinimos a visitarlos aquí, a la Plaza de Olivar, y vamos a conocer un poco más sobre este delicioso emprendimiento que se llama Coffee Bus Chile. Acompáñenme. Pero no sabía que tú trabajabas acá, así que fue una sorpresa. Y voy a tomar asiento acá. Ángela, ella es Ángela Luna, una de las creadoras, ¿verdad?, de esta idea emprendedora del Coffee Bus. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien, gracias. Oye, acá en Olivar, ¿cómo te han recibido? Porque me contaron que era un bus rotativo. Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, el sentido de Coffee Bus es poder vivir, viajar y trabajar al mismo tiempo. Estamos en la parada de viajar y trabajar. Todavía no podemos vivir, pero es uno de los objetivos a futuro. Hemos estado en distintos lugares, pero mayormente en Machalí. Hemos estado en muchas ferias costumbristas en Machalí y teníamos un punto en una avenida muy principal. Y desde ayer estamos aquí en Olivar Alto, la recepción ha sido muy linda, la gente le encanta, a los niños les fascina todo, la micro, la propuesta, las preparaciones, y estamos muy contentos. Llamativo, porque no es usual encontrar un bus, ¿verdad?, adecuado a una cafetería prácticamente afuera, acá en el interior. Oye, ¿y cuál es la especialidad del Coffee Bus? Bueno, hay varias, pero lo que más se pide es solo apto para adultos, el irlandés, que está aquí. El irlandés se hace a base de whisky, es muy sabroso, vengan todos a probarlo, es maravilloso, pero tenemos unas donas maravillosas, exclusivas, horneadas, la gente le fascina, tenemos jugo, galletas artesanales y muchas cositas ricas que valen la pena probar. Qué rico, se ve todo delicioso, vamos a probar algo después. Oye, pero Ángela, cuéntame, ¿cómo nació este emprendimiento? Nace a raíz de que, bueno, yo soy profesora, tampoco he trabajado tanto de profesora, fueron 6 años aproximadamente, y un descontento importante en el partiendo por el pago, tampoco es mucho, uno se saca, no quiero decirlo, pero se esfuerza de la cresta, pero ya el descontento era profundo conmigo, yo ya no me veía todas las mañanas haciendo lo mismo, entonces por ahí nace un poco el descontento de querer y querer formar lo mío, po. No tenía idea qué cosa, soy honesta, me fui del colegio sabiendo nada. Y a medida que pasaron los meses me fui dando cuenta que con el tema del café me gustaba mucho. Pensé en hacer un carrito de los chiquititos, de esos triciclos, pero no me veía todas las mañanas y todas las noches pedaleando el carro. Entonces ahí fue cuando dije, esta cuestión tiene que ser en grande. Si vamos a hacer algo, tiene que ser en grande. Entonces ahí pensé comprar una micro y reacondicionarla y diseñar todo maravilloso adentro para que la gente pudiese escapar del frío, escapar del calor, consumiendo aquí adentro. Es que aparte está súper bien ambientada, te felicito porque tiene muy buen gusto, ¿sí? El exterior de la micro está muy bonita, el interior, luego vamos a probar la mano también del café y te felicito porque de verdad es un muy lindo emprendimiento y espero que te vaya excelente. Supe que estás concursando y estás participando para ganarte fondos, ¿cómo te ha ido con eso? Bueno, participamos en la competencia de selección nacional de pymes que organiza Cercotec. Fuimos finalistas, lamentablemente no pudimos pasar, pero muchos lindos emprendimientos pasaron, ganaron y feliz por ello. Y me contó un pajarito por ahí que también tienen lo que está muy de moda, ¿verdad? El tema ecológico. Sí. Cuéntame cómo va con eso, porque no solamente los vasos, sino que también promueven un estilo de vida más saludable y ecológico. Bueno, lo que tenemos por el momento, tenemos muchos planes. Nosotros no trabajamos a base de nada de plástico. Todas las cosas, por ejemplo, que la gente pide para llevar son de polipapel o de cartón, de papel, pero nada de plástico, ni siquiera las tapitas que sirven para tapar y evitar que se derrame el café, no las trabajamos. Y a futuro queremos tener paneles solares, es uno de los grandes objetivos de Coffee Bus, poder ser autosustentable, tener los paneles y tener un... de sumifidelia. Corte. Ah, un decimer de verdad. Buscamos también tener un deshumidificador. Bueno, y también buscamos tener un deshumidificador. Pero, o sea, yo creo que varios emprendedores también que están, porque está muy de moda esto de la energía solar, la energía renovable, que apoyen este emprendimiento porque está excelente. Vengan a conocerlo. ¿Dónde están ubicados hoy en día? Bueno, actualmente estamos en Olivar Alto. Estamos acá en la plaza principal, es muy bonita, está apta para que la gente venga con sus hijos, hay mucho juego, hay muchos árboles, lo cual también da un toque muy bonito con la micro. Es muy bonito el entorno. Es muy bonito el lugar y la micro también está preciosa, pero yo quiero saber más detalles sobre la micro y yo sé que tú no trabajas sola, trabajas con tu pareja. Vamos a conocer a Moisés entonces, que nos va a hablar de este maravilloso lugar. Bueno, él es Moisés, pareja de Ángela y también uno de los emprendedores de este Coffee Bus Chile. Y él nos va a hablar de los detalles de la micro, de la historia, de todo eso que nos tienes que contar. ¿Cómo estás, Moisés? Muy bien. Bueno, partiendo, presentando la micro, que es una Mercedes-Benz del año 93. Antiguamente fue una micro del Transantiago, el recorrido 301 en Santiago. Mira, qué detalle, esta micro amarilla. Micro amarilla, sí. Esta tiene alrededor de 700.000 kilómetros ya recorridos. Y cuando nos llegó a nosotros, estaba en Curicó. Nosotros la fuimos a buscar en Curicó. Y esta micro estaba pintada de color naranjo, porque antiguamente transportaba niños. Y nosotros la compramos
y la acondicionamos completamente. Pero mira, esta micro es larga, eterna, pero atrás tiene un lindo detalle, ¿vamos a conocer? Claro, vamos. Me dijiste que tú eras pintor o le aplicabas al dibujo. Claro. El cuadro que está pintado adentro en la pared de pizarra negra, lo pinté y es el puente de San Francisco. Y el dibujo que está allí atrás es la madre naturaleza pintada por el gaucho. Él, en Instagram se llama El Taller del Gaucho y la verdad que es un gran amigo, y él, con todo el talento que tiene y con la paciencia, la dibujó en una tarde y quedó pero precioso. Oye, ¿tiene el logo también del Coffee Bus? El logo del Coffee Bus es básicamente la micro con un dibujo de arte latte en una taza, por eso que es circular. Entonces tiene su ciencia también el logo, y la verdad es que lo hicimos con Ángela en una tarde en el cual ya... Después, ¿ustedes mismos lo hicieron? Claro, claro, yo como diseñador empezamos a dibujar el logo ya después de 40, como... Claro, yo dije, Ángela, déjame solo para hacerlo, y salió el logo de Coffee Bus. Exactamente, esto es completamente distinto, no se ve mucho, yo creo que de hecho debe ser único. Exacto, Coffee Bus Chile es la primera cafetería temática rodante del país. No, tengo buen ojo, así de único, porque no, uno no encuentra este tipo de ambientación, ¿verdad? Para una cafetería tan bonito, pero los felicito porque tiene muy lindos detalles. Mira, hasta la puerta tiene su detalle, es de madera, así que está todo muy lindo, las mesas de afuera, o sea, no dejan nada al azar. Ya sabe, la municipalidad de la región, sobre todo, a apoyar este emprendimiento para que la gente venga a conocerlo. ¿Dónde están ubicados? Redes sociales, etcétera, para que no... Claro, nosotros en Facebook estamos como Coffee Bus Chile, y en Instagram estamos también como Coffee Bus Chile. Se pueden perder. Oye, pero quiero probar los cafés. Por favor. ¿Sí? Ya. Chiquillos, muchas gracias por la recepción. De verdad que es increíble este lugar. Me enamoré e invito a todos a que vengan a visitarlo. Mira las delicias que tenemos acá. Exquisito, pero quiero preguntar algo. Mira, ¿qué detalle es eso? Cuéntame, tiene una historia. Esta taza se llama Cuxa. Es una taza nórdica que antiguamente las personas de bosque las tallaban de las raíces de los árboles. Y esta taza, para un nórdico, si no la sabían tallar, no eran hombres de bosque. Se hace principalmente de un árbol que es medicinal. Entonces, esta taza se hace de los nudos de los árboles y de las raíces, respectivamente. Y es una taza que puede durar cientos de años, si es muy bien tallada y muy bien cuidada. Exacto. Sí, es bonito el detalle, pero qué linda la historia también. ¿Qué café nos encontramos aquí? ¿Qué café tenemos? Es un cappuccino. Ese es un irlandés que tienen que probar. Es que es maravilloso, maravilloso. Tenemos un cold brew, tenemos galletitas artesanales, un maravilloso pie, juguito de naranja natural 100% y nuestras maravillosas donuts. Bueno, y el frappuccino que se lo tomó Bastián, hay que decirlo, sí. Pero esto está maravilloso, así que vengan hoy en día acá en la Plaza de Olivar y próximamente en todo Chile, se los aseguro. Así que síganlo en las redes sociales y nada, pues chiquillos, muchas gracias por la invitación. Será para la próxima. En Tecnomotriz no todo es auto y tuercas, también nos dedicamos a encontrar grandes emprendimientos sobre ruedas. De eso se trata Coffee Bus Chile, una cafetería que está sobre un bus totalmente ambientado para que tú puedas disfrutar de un delicioso café y muy ricos pasteles también. Ahí dos jóvenes emprendedores de Rancagua están en este proyecto que hoy en la actualidad están ubicados en la Plaza de Olivar, así que todos están invitados a que visiten esa localidad y también la gente de Olivar, por supuesto, a que vaya a disfrutar de un delicioso café, tal como lo hicimos nosotros en Tecnomotriz. Se preguntarán por qué estamos en un lugar así mostrando esta maravilla de vehículos. Somos de Comercial del Real junto a Jorge, así es, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, Claudia. Bien, es que es para mostrar esta nueva marca porque para nosotros es nueva. Para ustedes es nueva, sí. Para nosotros ya tiene bastante tiempo en el mercado. Es Skoda. Skoda. Uno puede pensar que Skoda a lo mejor procede de la marca china, sí. Pero no es así. No, no, en absoluto. Estamos hablando de una marca 100% europea que pertenece al grupo Volkswagen. La verdad es que es una marca que es un poquito silenciosa, si lo comparamos, digamos, con sus primos Audi, lo comparamos con Volkswagen, sí, es una marca que trabaja, digamos, en invertir en sus vehículos, en la motorización, en tecnología, más que en el tema publicitario. Eso, la sí, verdad es que... Mira, Skoda para mí es completamente nuevo y yo estoy segura que para los televidentes también. Así que vamos a conocerlo para sí. Que nos des todos los detalles de este vehículo. Sin duda, te va a sorprender. Vamos. Yeah.
Mira, Jorge, la idea de este test drive es que de verdad me sorprendas con este Skoda, porque para mí, yo creo que para muchos del programa, es completamente nuevo. Hoy día nosotros estamos comercializando dos versiones, la versión ambiente y la versión style. Tenemos nosotros la versión 2.0 diésel, como la que estamos probando ahora, y también tenemos motorizaciones 1.6, también diésel. No tenemos, en esta versión, no tenemos bencina, solamente diésel. Y mecánico también por ahora. Y por ahora, solamente mecánico. Súper. Sí. Ahí cuéntanos un poco, ahora estamos en la versión, se podría decir, top de línea. Es el top de línea. Ahora, de esta versión, como yo te comentaba, tenemos dos, que es el ¿cómo se llama? El Style. Es exactamente el mismo equipamiento, solamente cambia la motorización. O sea, tú lo puedes comprar motor 1600, que rinde un poco más, y la 2.0 como la que estamos probando. 2.0, pero es turbo. Son turbo alimentados. Bueno, y ahora estamos tomando carretera. Creo que es una buena pista para probar la potencia del auto. Estamos, ¿cómo se llama? Tenemos que pensar que esta es una caja de 6 velocidades. Tiene un rendimiento promedio en carretera de 23 kilómetros por litro. Además del diésel, tenemos doble ahorro, el precio del litraje y además, digamos, el consumo. Así que no, lo hace un vehículo, digamos, para la gente que se tiene que mover, por ejemplo, trabajar en Santiago o fuera de Rancagua, un vehículo muy rendible en carretera. Entonces, tienes que pensar que con un estanque se llena alrededor de con 27 mil pesos, lo que es económico. Y puedes andar casi 1000 kilómetros. Plus. Sí, muy muy bueno. Oye. Euro 6, para la gente que le gusta preocuparse del tema ecológico, estamos hablando de motorización Euro 6, digamos que cumple con la norma contaminante de esa normativa de Euro, que recordando que en Chile tenemos solamente Euro 5, aún todavía. ¿Ya? O sea, pero cumple con todas las normas, sí, siendo un auto que cumple con todas las normas que se exigen en Chile, ¿ya? Y más. Ah, bueno. Que se caracteriza por tener habitáculos súper herméticos, digamos que acústicamente está bien aislado del exterior, entonces. Además viene con tecnologías de la radio, que cuando tú vas escuchando música, a medida que vas tomando velocidad, también el volumen empieza a incrementar, entonces eso te permite que tú siempre escuches la música, digamos, al mismo nivel. Qué bueno. Oye, ¿y eso es automático? Eso es automático. Mira, una de las comodidades. La radio ya es llamativa porque una pantalla es súper grande y no solo nos encontramos con la radio acá. ¿Qué más nos muestra? ¿El estado del vehículo? Sí, al igual que en otros vehículos que hemos visto, digamos, del grupo, tenemos la radio que se denomina como infoentretenimiento, porque aparte de eso nosotros podemos configurar el vehículo aquí, podemos hacer configuraciones completas, tanto del sistema del encendido de luces, también luces de cortesía en el momento que nosotros nos estamos acercando al vehículo. En este caso, como el auto tiene llave inteligente, podemos programar que cuando nosotros nos acerquemos y hagamos apertura, se abra solamente por el lado del que estamos, izquierdo o derecho, solamente la puerta que estamos tocando o todo el vehículo. O sea, nosotros podemos configurar todo en esta pantalla. Qué bueno. Sí, pues acá vemos ya el menú, mira, radio, navegación, teléfono, claro, el estado del vehículo, Smart Link, también lo habíamos visto en otros vehículos. Exacto. ¿No es cierto? El sonido, la climatización, o sea, todo está acá en esta pantalla. Todo. No solo en esta pantalla, en el tablero también nos muestra. Sí, además, claro, viene con el ¿cómo se llama? Con el tablero digital, que nosotros podemos elegir cuál es la vista que nosotros queremos tener. Aquí, en este momento, nosotros en la izquierda tenemos autonomía, claro. Kilómetros... cero, estamos detenidos. Claro, kilómetros por hora, ¿cierto? Pero yo puedo cambiar la visualización y pedirle, por ejemplo, que me muestre los kilómetros por hora acá y el tacómetro en forma digital también, o lo vamos cambiando al ¿cómo se llama? Al reloj tradicional. Y en este lado tenemos nosotros la temperatura del vehículo y acá tenemos la cantidad de combustible que tenemos nosotros para poder movilizarlo. Buenísimo. Qué lindo además, es como completamente digital y súper maniable, o sea, uno puede poner el estado que uno quiera y en el tablero. Lo puedes configurar como tú quieras. Eso es muy bueno. Bueno, Airbag. Ah, bueno, aquí todos, una característica que tiene Skoda, todos los vehículos son full en seguridad. De hecho, tanto el de entrada, el ambiente como el style, en seguridad son todos iguales. Estamos hablando de airbag de cortina, laterales, frontales, control de estabilidad, control de tracción, administración de ¿cómo se llama? Del control de motor en caso de frenado de emergencia. O sea, el vehículo tiene todo. Ya.
los retrovisores tienen ese punto ciego que van señalizando cada vez que te aproximas mucho a un vehículo, a un peatón. Exacto, cuando nosotros vamos, bueno, el vehículo este tiene sensores en 360. ¿Ya? Y la otra característica que tiene, que cuando tú, por ejemplo, vas en carretera y vas a hacer un adelantamiento, uh-huh, si es que tienes un vehículo en el punto ciego que no te deja ver el pilar, automáticamente se enciende ese piloto y te dice que hay un obstáculo. Sirve mucho para las bicicletas, sirve también para las motocicletas, que de repente uno no las alcanza a visualizar. Cuando ese testigo está encendido, te dice que algo hay. Ya. Entonces tienes que tener más precaución. Qué bueno, sí. Súper bueno en cuanto a la seguridad. Bueno, se estaciona solo. Sí, se estaciona solo, sí. Y también esto de, mira, que tú cuando te detienes... El sistema Start and Stop, que ¿cómo se llama? Que tiene la gran gracia de que el vehículo en este momento es cero emisión. Uh-huh. También tenemos, digamos, por defecto también ahorro, o sea, no estamos consumiendo combustible mientras estemos detenidos. Y en el momento que yo paso primera, automáticamente ya el vehículo da arranque, por lo tanto, con nosotros no retarda, digamos, la salida, como no, lo que algunos piensan. Automático. Sí, es súper, súper rápido. O sea, tú ya pisas el embrague y ya el motor está andando. Sí. Buenísimo. Eso es muy bueno. Y cada vez que te detienes sucede eso, pero lo podemos desbloquear también. Sí, si no te gusta o tú sientes que te incomoda, hay gente que de repente le puede molestar, uh-huh, con este botón que está acá, tú lo puedes desactivar. Súper bueno. Oye, y esto del sunroof enorme, llega hasta atrás, hasta techo, los pasajeros. Techo panorámico, sí. Techo panorámico. Techo panorámico, claro, porque no se abre el vidrio, ¿verdad? Sí. Solamente la... No, lo puedes destapar también. ¿Sí? Sí, 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 lo puedes destapar. Ah, lo vamos a probar entonces, porque abrimos solamente el cobertor. Claro, y es panorámico totalmente. Total. Faltó poco para que la maletera también fuera. Y con ese, hacia atrás, ya lo puedes descubrir. Ya. ¿Completo? El día está como para, sí, dejarlo así. Ahí está. Fija, viene acompañado de la malla mosquetera. Claro. Que esto es para evitar, digamos, que entre mosquito al habitáculo. Uh-huh. Y si por ese motivo tú lo quieres dejar, por ejemplo, abierto, no te olvides que el vehículo viene además con sensores de volumétrico, que lo que hacen básicamente es escanear el habitáculo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si se te queda un poco abierto y alguien ingresa la mano, por ejemplo, uh-huh, automáticamente se dispara la alarma. Ya. Ya. O sea, no solamente en las puertas, también el... Exacto, exacto. Ah, buenísimo. ¿Y ese sistema? El AirCare lo que hace, toma las partículas de polen que hayan dentro del habitáculo y de polvo, la extrae y bloquea y deja hermético el habitáculo para que tampoco ingresen. Entonces, para la gente que es alérgica, uh-huh, funciona bastante bien. Pero los asientos son de cuero. Sí. Pero veo este símbolo acá, que quiere decir que son calefaccionados. Exacto. También. Que se agradece mucho cuando estamos, sobre todo en bajas temperaturas, porque tú sabes que el cuero es muy helado. Sí. Y con ese sistema, tú le puedes dar la temperatura en tres niveles, máximo, medio, bajo, para poder calentar la parte, digamos, del asiento y un poquito de la parte lumbar. Uh-huh. Tiene los espejos de afuera, son calefactados, para evitar, digamos, que se empañen, uh-huh, y además son con sistema de antideslumbramiento automático. Se oscurece S y S cuando yo tengo un vehículo en la parte de atrás. Con la luz alta o con, sí, mucha intensidad. Con eso me despreocupo, automáticamente se oscurece. Y todos los sensores que puedan haber, sensor de lluvia, sensor de luces, todo eso, digamos, el vehículo lo tiene. Ya, bueno, y Skoda no deja nada al azar, porque me mostraste también en la maleta, tiene estos chiches, ¿verdad?, para poder acomodar todo lo que nosotros podamos llevar en la maleta. Sí. Pelotas, objetos más pequeños, bolsas como para colgarlas también. Sí, en ese sentido Skoda se preocupa harto, de hecho hay otras versiones que vienen incluso con paraguas y portaparaguas. A ese nivel, digamos, de preocupación de que el usuario esté completamente cómodo dentro del vehículo. Sí. Y así me sentí, de verdad. ¿Sí? Porque el auto tiene todo. O sea, yo creo que le faltó solamente que nos sirviera un café. El auto, la verdad es que sí. Se agradece porque tiene... bueno, un poco lo que te ha pasado a ti, Claudia. La gente cuando viene y pregunta por Skoda y cree que, digamos, es un vehículo chino o no sabe mucho la procedencia, uh-huh, una vez que lo empieza a conocer... Y aunque tú lo compres y no lo conozcas por completo, a medida que lo vas teniendo, te vas encantando con el auto, porque sin duda, digamos, tiene lo que tú dices, nada al azar. Todo, digamos, está pensado, digamos, para confort, seguridad y alto rendimiento. Qué bueno. Oye, me gusta que conozcamos a Skoda y espero poder conocer otras versiones también, otros modelos de Skoda, sí, también. Sí, sin duda. Que de seguro va a ser igual de completo y equipado que este vehículo. Sí, y sí, te va a sorprender. Sí, yo creo que sí. Oye, invitemos a la gente entonces a que venga a Comercial del Real a conocer Skoda. Los clientes, digamos, que son de la marca, que conocen Skoda, y los que quieran conocer Skoda, este vehículo y otros modelos que también tenemos acá, estamos aquí en Freire 471 en Rancagua,
pueden agendar también su test drive a través de la página o del fanpage de, en Facebook también. Instagram también tiene. Instagram también, que también ahí tenemos nuestras ofertas mensuales y semanales. Sí, así que feliz de recibirlo acá. No hay excusas, vengan acá a Comercial del Real, redes sociales también, sí, y conozcan Skoda porque se van a sorprender. Los invito a que sigan las redes sociales de Coffee Bus Chile y también hago un llamado a las municipalidades y a las grandes empresas a que apoyen estas buenas ideas, sobre todo si van de la mano de dos jóvenes rancagüinos como Ángela y Moisés. Un saludo para ellos que nos recibieron con toda la simpatía y la buena onda del mundo, así que les vaya súper bien. Pero ya hemos llegado al final del capítulo de hoy. Les recuerdo que todos los sábados a partir de las 19 horas estamos aquí presentes en TV O'Higgins Tecnomotriz con las mejores notas y las mejores marcas y sobre todo nuestros mejores auspiciadores, las mejores automotoras de la región. Thank you.